Gonzalo Sánchez de Lozada perdió el juicio civil y deberá pagar a las víctimas de octubre y enero. ¡Pony asesino! ¡Le espera, chancho paro! No hay más apelaciones. Es una victoria para ellos. Primero, las víctimas reciben una compensación. Dos, como dice el acuerdo, hay una resolución. Es el momento de resolver su disputa legal. ¿Qué significa esto? No hay más apelaciones. Goni no puede apelar, no puede ir a la Corte Suprema. Y punto tres, si no puede apelar, ¿qué queda? La única cosa que queda es el veredicto que dice que Goni y Sánchez Persaín son responsables de ejecuciones extrajudiciales. Es una victoria para cada víctima, cada persona que sufrió durante Octubre Negro. Es una victoria para el pueblo boliviano. Es una victoria para los gringos, porque ahora manda el mensaje que nuestra casa, la puerta está cerrada. No vamos a invitar personas que maten a su gente. Señores periodistas, yo me siento feliz después de pelear 20 años. Lo hemos logrado, que nadie es intocable en esta vida. Por más que tenga plata, lo que sea, nosotros lo hemos hecho. Un pobre del campo que somos del alto, el pueblo alteño lo ha hecho todo. El resarcimiento ya está. Ahora el objetivo será de ustedes también, de que Goni pueda estar acá en Bolivia y pague también ante la justicia del país. Ojalá que se haga eso, ¿no? Pero no puedo decir más. Recordar es con mucho dolor que se ha pasado unos momentos muy difíciles en estos 20 años llevando este proceso. Y por fin hoy en día hemos encontrado un final de este proceso. Estaría muy contentos de que él estaría acá pagando su pena, porque en realidad esto escapa de nuestras manos. Este lugar es el que tiene que jugar un papel importante, el gobierno. Quiero agradecer a todos por invitarme a participar en esta lucha tan importante. Ha sido el honor de mi vida. Claro que las repercusiones no se han dejado esperar en nuestro país, tras conocer de que ha habido una conciliación y también se habla de un monto de dinero. Ya el comunicado que dice claramente que ambos han terminado el proceso. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos el veredicto del jurado del año 2018 y nuestra apelación también ganada, ¿no? En todo caso en el proceso, porque el juez nos advirtió el mismo año. Entonces, usted sabe que un acuerdo donde dicen que van a pagar es una admisión de los delitos que han cometido, ¿no? El gobierno de Estados Unidos, quien tiene en sus manos el trámite de extradición y no nos ha respondido hasta ahora, hoy por hoy, con este resultado, con este acuerdo, no tendría por qué proteger a Gonzalo Sánchez de Lozada, porque él, al firmar este acuerdo y tener nosotros este resultado del veredicto, es responsable por los hechos que ha ocurrido el año 2003 y por la muerte de nuestros familiares, ¿no? Estamos con el doctor Thomas Becker, que ha llevado justamente durante estos 16 años la defensa de estas nueve familias de 60. ¿Cómo está? Yo lo he visto bastante conmovido con esta decisión, pero quiero entrar un poquito en detalle. A ver, ¿es una victoria completa, a medias? Bueno, no hay victoria. No hay victoria. Bueno, la realidad es que hay un hueco en las vidas de las personas. Nadie puede cambiar esto. Entonces, no hay 100% justicia. Sí. No puede ser, lamentablemente. Pero hemos aprovechado la única opción, el único camino
Y hemos hecho algo increíble, histórico en los Estados Unidos, histórico en el mundo. Entonces, a mí es una victoria enorme. Y hay muchas personas que trabajan en temas de derechos humanos. O sea, es decir, victoria. Porque se ha llevado adelante allí, en Estados Unidos, un juicio de algo que ocurrió en nuestro país. Sí. Pero con una persona que sí estaba allá. Sí, y es la primera vez en la historia de los Estados Unidos. ¿Ya? Él tenía que responder directamente, ojo a ojo, a las personas que sufrieron en 2003. Nunca ha pasado en la historia de los Estados Unidos. Entonces, para nosotros es un gran éxito. Y ahora, para mantener un veredicto como esto, manda un mensaje a todo el mundo. Que ahora las puertas de Gringolandia están cerrando a las personas que matan su gente. Muy bien. Ese es un punto importante. Pero también hay otro punto. Se ha logrado una compensación económica. Se dice que hay un documento que tiene que ser respetado por las personas que están involucradas en este documento, que no se puede decir nada, pero se habló hace tiempo de 10 millones de dólares de compensación. Voy a ser muy abogado por el momento. Bien. No podemos hablar. Hay dos documentos. Hay el acuerdo. Sí. No puedo hablar de ningún término. No del acuerdo. No. Perfecto. Ni compensación y estas también. Cosas. También hay una declaración pública. Sí. Y también yo puedo hablar del impacto del acuerdo, pero los términos no hay puedo. Problema. No interesa el tema de los acuerdos. El impacto de este acuerdo. Porque el acuerdo dice, perfecto, compensación económica. Sí. Se les va a pagar. Dice eso. Una vida perdida. Con dinero, bueno, dejamos eso a un lado. Pero la otra parte importante es que la decisión no significa que los demandados admitan su culpabilidad. Sí, nunca han dicho esto. Cuando ganamos el juicio, sí. Todavía mantenieron esta posición. Hasta que mueren van a mantener esta posición. Está bien, una persona en Chochocorro, me imagino que va a decir, yo soy inocente, no importa. Lo que es importante es qué dice el sistema judicial. Uh-huh. Y el sistema judicial en los Estados Unidos, el jurado, dice que son responsables. Cuando terminamos con un acuerdo o con una apelación, la última cosa es... En el camino es más o menos la última cosa. Entonces, la única cosa que queda ahora es el veredicto. Por eso es registrado en los Estados Unidos, bien, en los libros. Este punto me parece interesante, el veredicto. Y ya se tiene más o menos una fecha cuándo se va a dar. Porque el 2018 lo declararon culpable. Sí, pero sí, hubo sí. Luego otra, tiempo después, otra decisión judicial que desbarató. Cambió, apelación, claro. Varios. Sí, sí, sí. Entonces, todavía se está esperando el veredicto. No. Ya no. Lo que significa esto es... no voy a hablar de todos los obstáculos y apelaciones porque hemos tenido muchas, pero hace días, la última parte donde estábamos es que hemos mantenido el veredicto. Estábamos, en términos más simples, ganadores. Y cuando terminamos con este acuerdo, terminamos en este punto del camino, donde más o menos somos ganadores. Hemos mantenido este veredicto. Esto es el veredicto. En 100 años, si vas a leer los libros legales en los Estados Unidos sobre la jurisprudencia, va a decir, bueno, son culpables, claro, de ejecuciones extrajudiciales. El hecho de que hayan ya, digamos, llegado a un acuerdo de pagar, dice algo, digamos, implícitamente. No lo dice directamente. Quiero ver este documento, por favor, señor director, si nos puede colocar en pantalla para que usted me diga de dónde ha salido aquello. Es una declaración conjunta que dice, después de una década y media de litigio, los demandantes y los demandados concuerdan en qué es momento de resolver su disputa legal. ¿Quiénes han realizado este acuerdo conjunto? ¿Es legal? ¿Es real? ¿Es verídico? Sí, es verídico. Sí, los dos lados. Ahí dice, se habla de una compensación, pero también lo que le estaba comentando, la decisión de conciliar no significa que los demandados admitan responsabilidad por los eventos en cuestión, que no pueden divulgar también el acuerdo de conciliación. Sí, pero una cosa muy importante es, sí, no aceptamos, las víctimas no aceptan que no son responsables. Ah, no lo aceptan. No, pero pueden... acepten, ellos aceptamos, claro, que ellos dicen esto, siempre han dicho esto. Perfecto. Pero no significa nada. Porque ya no van a poder ustedes iniciar otro juicio para que ellos se responsabilicen verbalmente. Sí, lo hemos hecho. Ya no, no se no, puede. No. Hasta ahí, aquí queda todo. Todo que, según esto, todo queda todo. En los Estados Unidos no podemos traer otros juicios sobre, claro, un tema. Entonces, hemos terminado todo en el camino. ¿Y dónde estamos en el camino? Es con este veredicto. Y esta es la parte más importante para nosotros. No la compensación, no el dinero. Queremos mandar este mensaje. Cualquier líder, estoy hablando de la derecha, de la izquierda, a mí no me importa. Cualquier líder que mata a su gente
tiene que ser procesado. Uh-huh. No podemos aceptar esta cultura de impunidad que lamentablemente existe aquí en Bolivia. Uh-huh. Y esto es un golpe grande contra la impunidad aquí y en los Estados Unidos y otros países también. Bien, ahora, doctor, para muchas familias que en su momento querían verlo detrás de las rejas a Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿hoy estas familias han cambiado su pensamiento? De las víctimas les estoy hablando, o sea, los familiares de las víctimas. No, están en la misma posición. Dos cosas. Como he dicho, esto es una forma de justicia, sí. Pero todavía falta más justicia. Queremos un juicio aquí. ¿Aquí en Bolivia? Sí, un juicio de responsabilidades, porque yo creo que Bolivia merece un juicio. Para terminar toda la impunidad aquí, necesitamos un juicio aquí. Pero ese juicio de responsabilidades significaría que Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín se queden allá. No van a volver. Muy difícil, la extradición es muy difícil. Exacto, no van a volver. Y eso es porque fue la única opción. ¿Sería un juicio nominal por la dignidad de las familias? Eso es un juicio muy importante. Como he dicho, es un juicio histórico. Y lo bonito a mí es cuando comenzamos esto, todos dijeron, imposible, ¿cómo van a...? Goni es intocable, tan rico, tan poderoso. ¿Cómo van a hacer esto, estas personas del alto, del altiplano? Uh-huh. Y han hecho algo histórico. Y literalmente he recibido muchos mensajes en los últimos días, porque están en todos lados, están en Washington Post. Sí. Y hay personas en otros países que han visto un ejemplo. Hay víctimas en otros países que dicen, wow, ahora podemos hacer algo. Uh-huh. Pensábamos no, pero ahora hay un ejemplo. Entonces nosotros estamos muy orgullosos de esto y las víctimas se sienten orgullosos que el pueblo boliviano hizo esto. Bien, ahora sé que no puede hablar del acuerdo transaccional, digamos, porque sí va a haber una compensación económica, pero va a haber un seguimiento, ¿cuándo les van a responder económicamente? ¿Hay plazos, hay fechas? Pues sí hay, lo siento, soy muy abogado, decir. En este momento no podemos tocar estos temas. Muy bien, pero sí, por lo que veo, ya por lo que usted me está dando a entender, sí es posible. Bueno, ese otro documento, por favor, señor director, ¿me puede pasar? Donde dice Tribunal de la Florida, ¿lo tenemos a la mano? Bien, ahí evidentemente se hacía una pregunta, ¿no? Sí, apuntaban, digamos, a que una persona determinada, porque está con el nombre de los papás de una persona, uh-huh. ¿No es cierto? Pero no tenemos la respuesta cuando se pregunta si es Gonzalo Sánchez de Lozada o no el culpable. Pero nos quedamos evidentemente con esto, lo que usted dice, que es una victoria que abre el camino para que ya otras personas de otros países puedan también enjuiciar en Estados Unidos a muchos que están allá resguardados. Sí. Exiliados, pero resguardados. Sí, sí, sí. Pero está cambiando. Y esto, ahora tenemos camino para personas que matan a su gente. Bien. Y los bolivianos han hecho esto. Es la parte que me encanta. Una lucha colectiva, porque hablamos de 9 personas, bien. Pero somos un equipo de muchas personas, uh-huh. Y personas de todos lados. Bolivia es un país un poco loco, lo siento, pero la polarización izquierda-derecha es un poco loco aquí. Uh-huh. Pero tenemos personas que han participado en esta lucha que son de todos lados, porque todo Bolivia quiere justicia. Ahora, la parte de la defensa de Gonzalo Sánchez de Lozada, que es su propio yerno, el doctor Mauricio Balcázar, ha dado algunas declaraciones en las últimas horas. ¿Está enterado de aquello? Señalando de que hay otros responsables de lo ocurrido en la guerra del gas. Sí, pero los autores principales son los jefes Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Porcín. Y tenemos que recordar, hemos presentado testigos de personas, en nuestro caso, sí. Que han visto... Por ejemplo, Sánchez Porcín diciendo cosas muy racistas, entrando un helicóptero y este helicóptero disparando a la gente. Uh-huh. Estaban en reuniones con Goni Sánchez Porcín, donde Sánchez Porcín dijo cuántas personas iba a matar. Uh-huh. Entonces, bueno, son los autores principales, pero hay otros actores que deben ser procesados y muchos han escapado. Hay un juicio de responsabilidades aquí. ¿Como quiénes, por ejemplo? Bueno, los ministros que participaron. O sea, todo el gabinete, parte del gabinete de Gonzalo Sánchez de Lozada. Sí, los... Fuera de ellos, ¿no? No hay otros responsables. Sí, soldados también, pero esto es un proceso muy largo y un proceso que ya existe aquí en Bolivia, los juicios de responsabilidades, pero muchas personas escaparon y hasta este punto, bueno, las víctimas no han tenido esta forma de justicia contra ellos. Bien, con relación a las otras familias restantes, porque eran 60, ¿verdad? Sí. 60. 9, perfecto, van a tener esta compensación. ¿Y las otras familias se han acercado a usted?
¿Le han hablado? ¿Los van a decir? Sí, sí, sí. Han sido parte de este proceso. Ya. No todos, porque literalmente no todos, entre fallecidos y heridos hay sí. 700 a 800 uh-huh. personas, muchísimos. Pero hay unas asociaciones de familiares. ¿Qué van a hacer ahora? Bueno, quiero mencionar una cosa, porque hemos decidido, fue muy complicado traer un juicio con todos. Entonces, hay 9 personas que representan un grupo de personas. Yeah. Y este grupo ha participado en este caso. Algunos como testigos, no son demandantes, pero testigos. Otros participaron en formas de ayudar con marchas o cuidar a los niños cuando van a los Estados Unidos. Entonces, todos han estado, o la mayoría han estado involucrados en esta lucha, yeah. porque ha sido una lucha colectiva con mucha gente. Bien. De aquí en adelante, ¿qué más va a hacer usted? ¿Va a hacer algo más con relación a este caso ya en nuestro país? Sí, bueno, siempre estoy con las familias y vamos a continuar la lucha. Esta es una batalla. Yeah. La otra batalla es la extradición. Es entre gobiernos, pero nosotros vamos a pedir extradición porque todavía, como he dicho, Bolivia merece un juicio de responsabilidades. Muy aquí. Bien. Entonces, sí le interesa a usted el tema de la extradición. Sí. Gracias, doctor, por haber venido. Gracias por habernos dado también su parecer, porque es importante conocer su criterio. Gracias. Muchas gracias, hermano.